Bueno, ya está. Pum, camaruca. Vale, ya está. Estamos por aquí. Estamos por aquí. No sé cómo se verá. Espero que bien, porque ayer me estuve como 3 horas arreglando el tema del audio y de los gráficos y todo eso. Estamos jugando en ultra. No escucho nada, tío. Estamos jugando en ultra. Y como veis, en fin. Tampoco hay muchos gráficos que tocar. Hostia, me acabo de despertar y tengo la voz de la mierda, tío. Tampoco hay muchos gráficos que tocar. Voy a poner aquí el tema este de controlar la CPU. Y sin más, ayer fue un fail porque quería jugar un poco a este juego y al final había sobrecarga, que no sé qué, que iba mal de cojones. Bien, pues ahora en teoría debería funcionar mejor porque he hecho algunos cambios. He puesto a la gráfica a procesar datos porque estaba la gráfica en plan: ¡Hola! ¡Estoy aquí! Con un 1% de uso. Así que he puesto la gráfica para procesar datos. Entonces debería ir mejor, bastante mejor. Y ayer probé. Estoy muerto, tío. Ayer probé. Y va mejor, la verdad. Bastante mejor. Rollo. Se puede jugar. Así que ya está. Vamos a jugar. Nueva partida. Esperemos que esta sea la buena. Que diré pinta. A ver, de vez en cuando bajan los frames. Ahora se petará. Ahora se petará, que es normal, está cargando. Es lo que hay también. Y eso, la idea es jugar 1 hora y media más o menos, ¿eh? Ahora que puedo, tengo un ratillo. Pues ya está. ¿Ves? CPU al 100%. De nuevo, es normal. Es normal. Se escucha poco. Pues sí, es verdad. Pues sí, es verdad. Se escucha poco o nada, tío. Nice. Bueno, está muy bajo el audio. Sí, está bajísimo. Madre mía, tío. Está siendo complicado grabar este juego. Está siendo complicadete. Lo probé a grabar fuera de cámara. En plan, en vídeo normal. Hostia. Espera, espera, espera. Espera, espera. Se escucha mucho. Fuera de cámara se veía de puta madre, tío. Pero es que, claro, es fuera de cámara. Y quiero streamear, tío. Vamos para allá. Espera, coño de la madre. Espera. No veo el chat, me cago en Dios. Espera, vuelta para esto, tío. Me asuda eso. No ver eso, ¿eh? Ya está, así ya debería valer. Bueno, vamos allá. Horizon Zero Dawn. Anda, mira cuántas vallas. Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más. Bien hecho, eres un buen chico. Niños, venid conmigo. Es una paria. Evitémosla.
No sé qué está pasando, pero se está petando, tío. Se peta, tío. Me cago en Dios. Se me cago en Dios, tío. Ayer no se petaba. Iba perfecto. Y hoy se peta. Iba perfecto, tío. En fin, no, flipo, tío. Vale. ¡Guau! Se ha creseado. Oh, se ha creseado, tío. Bueno, aprovecho y miro lo de Nvidia. A ver si se ha guardado. Se ha creseado, tío. Yo me flipo, eh. Yo lo flipo, tío. Yo lo flipo, tío. Oh. A ver, ¿se ha guardado esto? Sí, se ha guardado. Pero, tío, ¿qué pasa? Qué complicado es grabar este juego, ¿eh? De verdad. Mira, 100% de CPU. Es increíble lo mal que va este juego, ¿eh? ¿Es una cueva? Vale. Bien, esperemos que pueda jugar ahora. Espera. Vale. Ratas. No sé cómo se escuchará. Yo, según veo la gráfica, debería escucharse bien. Quizás más. Va a subir un poco. Sí, se escucha mucho. Espera, voy a bajar un poco. Parece estrecho, pero puedo pasar. Coño. Deben de ser ruinas del mundo metálico, uno de los lugares antiguos. Rost dijo que nunca entrara en lugares así. Pero no puedo encontrar una salida. Hay algo ahí. Ah, sí. Han sacado un mod que arregla bastantes fallos. O sea, un mod. O sea, un tío. O sea, un joder. Me explico, ¿no? O sea, un jugador que sabe del tema ha sacado una herramienta para arreglar los fallos que tiene el juego, tío. Algunos de ellos. O sea, increíble, tío. Que tenga que arreglar. Que tenga que la comunidad arreglar los fallos, tío. Ahí hay algo que brilla. Es increíble, tío. Es increíble, tío.
¿Cómo hace esto? Aquí, por aquí. Una puerta metálica. Cerrada. Quizá el aparato que encontré me ayude. Una forma. Parece que está conectada a la puerta. No sé por qué me da a mí que voy a manquear en este juego que flipas, tío. Es que no sé. Se va el audio. ¿Ha cambiado de color? Se va el audio a veces. Nunca va a 60 constantes. La puerta ha cambiado de color. Ahora va a 58 clavaos. Y no va al máximo a CPU, ni mucho menos, ¿eh? Está al 30% a CPU. Tiene un dispositivo como el que encontré. ¿Crees que creía que fuese así? Es que no puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! Otra. Ponlo otra vez. Puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Vale. De momento bien, porque de momento ni nada, ¿sabes? Cuando salgamos al mundo abierto y peleemos, te diré. Cuando vayamos al mundo abierto y peleemos, ya te comentaré lo que hay. Ahí ya nos reiremos un poco. ¿Por qué murieron aquí? ¿Qué les pasó? Pega tirones a ver. Me ha encontrado. Frost me ha encontrado. Venga. Aquí abajo. Ya está. Bendita sea la madre. Ven, niña, coge mi mano. Ahí abajo no pintas nada. Vamos. Está subiendo, está subiendo. Estos lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. ¿Qué es eso? ¿En tu cara? Nada. Nada. ¿Lo cogiste ahí abajo? No. Dámelo. No. Aloy. Esas cosas son peligrosas. ¡No! Bueno, si vas a estar escapándote de casa, debes aprender a sobrevivir en el exterior. Ven, Aloy.
a casa. No entiendo por qué no pasa de 58, tío. Aprenderás a cazar. No pasa de 58. ¿También es un fallo de, del juego o qué? Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Vamos. Vale, aquí empieza la risa. Aquí empieza la risa. Mira cómo sube. El exterior puede ser peligroso a los... Mira cómo sube. No te separes y haz lo que yo te diga. Lo sé. Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus bayas y mételas en la bolsa. Aloy, venga. Recoge las bayas. Bien. Ahora cómetelas. A ver. Voy a quitar esto. Voy a poner sin límite. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de bayas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿El abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya a las máquinas más peligrosas. Uah, que mojan los frames, tío. Uf. Río abajo, tiene que haber un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Aloy, viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. No entiendo esto, tío. Ahí. Que no te vea. Pequeñas. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada. Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Otro más. Deja que pase. Ven, por aquí. Cuanto más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Espera. Era el último. Sigamos. A ver, aquí va bien. Muy bien. No te han visto. Hostia. Ni oído. Vaya bajada, bro. No te alejes, la manada estará cerca. Aquí va bien, más o menos, ¿sabes? Pero en cuanto hago así, ¡bruh! Me voy a bajar los frames. 46, 45. Oh, chaval.
tienes. Ignóralo. ¿Pero qué hace ahí arriba? El mono, ¿no lo ves? Nos está sonriendo. ¡Deb! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Deb! ¿Dónde estás? Ignóralo. Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos el rebaño. Sígueme. Cuando peleemos, no sé yo si podré pelear, ¿eh? Porque... como baja 40 frames por segundo, yo me muero, ¿eh? Básicamente no va a poder jugar, tío. Ahí, ¿los ves? Se llaman galopadores. ¡Ah, fuera! ¿Por qué los has asustado? Ah, para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes, los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. ¿Roca? Ahora quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que digo y busca las rocas. Sí, te enseñaré a usarlas. Yo estoy pidiendo rocas, ¿eh? Con esas valdrá. Vale, sígueme. La pido nada más. Me hacen plantas. Las marcas. Vale. Tío, muy rápido, ¿eh? Vas muy rápido, tío. No dañan a las máquinas, ¿no? No, pero pueden distraerlas, guiarlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O nos ocupamos de él, o alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Ok. F. ¿Y dónde tiro la roca, tío? Ha bajado a 30, ¿eh? Una roca cerca de mí. ¿Aquí? Hombre, ha pegado un tirón de la hostia, ¿sabes? Ven, niña, es seguro. Ha pegado un tirón que ha bajado a 30 FPS. Ay, grande, chaval. Vale, ya nos cuentan más. Recolecta las piezas y te enseñaré a hacer flechas. Esquirlas y cable. Bien, ahora busca tallos de madera del risco de esas plantas. Mierda. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Joder, tío, cuántas cosas hay. Flecha de caza. Hago full. Bien, nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Vale. No sé cómo se verá, ¿eh? Igual se ve mal de cojones si estoy aquí cagando la hierba. Agáchate entre la hierba y no haga ruido. No sé cómo se verá, sinceramente. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador. Hostia. Una de las más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador si es descuidado. Debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? El depósito.
osito del lomo. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo has sabido? El dispositivo. Me lo enseñó. ¿Ese juguete? Déjate de tonterías. Ahora acaba con ese galopador. Apunta al ojo o al depósito. Y si carga... ¡Otra vez! Veo que se para. ¡Dale! ¡Sigue así! Pero que ha pegado un petardazo, tío. Chispas y esquilas de metal. Hoy lo has hecho bien, pero tienes mucho que aprender. Mañana entrenaremos más. Increíble. ¿Qué ha sido eso? Ese chico, por la senda de los valientes. Sígueme, Aloy, rápido. Pulsa. Increíble. A ver, se puede jugar, pero es que no es normal que vaya a 50 frames por segundo. Sin motivo. No es normal. Chico y acaben con él. Y si disparo, provocaré una estampida y van a aplastarlo. Pero veo las rutas que siguen. Déjate de cuentos. Que sí, puedo escabullirme. De eso nada. ¡Hala! Sin arco, chaval. Sin arco, tío. Mierda, me ha visto, tío. No, le he cagado. Cagado, tío, he saltado sin querer. He muerto ya. He muerto ya, tío. Debo moverme despacio y sin hacer ruido para que no me vean. Venga. No pueden verme. Hombre, esta parte funciona guay porque no hay nada, ¿sabes? Que cargar. Mira, lo he cargado. No hay nada de cargar ahí. Debo ir con cuidado. A ver. Ah, no tengo arcos, ¿verdad? Voy a pillar esto. Vale, tengo que llegar. Hostia. ¿Eh?
Tengo que ver sus rutas. Ah, va. Venga, 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 venga. Y llegamos. Ahí está. Ya casi. Cuidado. A ver este dónde va. Vale, se queda por ahí. ¡Hemos llegado! ¿Qué? ¿Cómo? Sígueme. ¿Cómo es que sabes evitarlos? Yo sé muchas cosas. Ya puedes correr, chaval. ¿Cómo lo haces? Ya puedes correr, colega. Buah, menos mal que es un NPC, que si no. Maestro. Mi arco. Esto no es para jugar. Espera. Que la madre la bendiga. A los dos. Oh, oh. ¡Chico! Salvado. Solo que... ¡Chico! Sella tus labios. Los dos son parias. Y ella no tiene madre. ¡Vamos! A corazón de madre. Y tú... Toma hostia, chaval. Ese chico no debió hablarnos. Va contra la ley. Volvamos a casa. Vamos. Sé cómo ir. Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. Oh, fuck. Hasta luego, chaval. Bueno. ¿Y eso? ¡Largo de aquí, sin madre! ¿Ah? Apuntado a la cabeza. En la mano. Suelta roca. Vale. A ver, vamos a soltar la roca. No sé cómo se funciona. Ah, vale. Nada, no quiero pelear con nadie. No hay por qué pelear. ¡Para! Déjame ver. Aguanta, no te muevas. Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué soy una paria? Ah, Aloy, no es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo he dicho. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple. ¿Pero lo saben? Aloy,
Somos parias. ¿Cómo puedo hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. Me da igual. ¿Cómo lo hago? Dímelo. La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Pero aquel que gana, las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Sí, lo que quiera el ganador. Entonces lo haré. Cueste lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Entonces empecemos ya. El entrenamiento será duro y te llevará años. ¿Empezamos? Sí. Ven. Vamos allá. Ahí está. Vale, pues ha empezado bueno. Rost. 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 ¿Dónde está? Dos días antes de la prueba y se larga sin mí. No es propio de él. Nivel 3. Vale, desbloquear habilidades. Buah. No sé, tío. Es que esto no sé qué bien. Impacto crítico. Concentración. Ralentiza el tiempo, está guay. Esto será el sigilo. Esto será en plan ataque normal. Me refiero a ataque sin sigilo. Me gusta el tema ese del crítico, ¿eh? Le voy a poner impacto crítico. ¿Tengo más puntos? Sí, tengo más puntos. Pues este. Vale.
Vale, pues en teoría ya estamos. Uy, cómo caen los frames, tío. Hostia, aquí va a 80 frames. O sea, aquí va a 80 de CPU. 85, 90. ¿What? Uah, tío, está cayendo que flipas esto, eh. Ahora ha bajado a 60. No sé por qué motivo, la verdad. Ahora ha bajado a 60, tócate los cojones. Pulsando. Ah, vale. ¿Puedo pelear aquí? Qué mal que va, tío. Qué mal que va, tío. Qué mal que va, me cago en Dios. Esto no te va a gustar. Es que baja 47, tío. Es que baja 47, no me jodas, tío. Vamos a guardar rápidamente. Vale, dame un segundo. Vale. Es copiosa. Todo se tiñe de blanco. Mira, 44, 45, 53, 43, 50, 52. Bueno. Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? Un segundico, eh. ¿Qué hace ahí arriba? Solo está. Mira, aquí va de puta madre. ¿Qué pasa? De puta madre. Aloy, has venido. ¿Va todo bien? ¿Por qué esperar? Menos mal que sigue. ¿Va todo bien? ¿Querías estar solo? No. Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. O vas a morir. Tiene buena pinta, ¿eh? Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. Oh. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Te preocupa algo más? No. Estoy bien. Después de la prueba... ¿Te preocupa lo que pueda pasar tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paria al que rechazar. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Vale. Las voces son la hostia, tío. Considera reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy. Ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la puerta norte. Vale.
Flechas, lumbre de galopadores y reunir esquinas de metal. Vale. Algo le preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca. Mapa. Madre de amor hermoso, tío. Grande, ¿eh? Igual se escucha el pájaro, ¿qué? Espera, igual se escucha mucho el pájaro, tío. Vale, vamos a ver. Aquí hay mucha tela que... Aquí hay mucha tela, ¿eh? Joder, chaval. Os recuerdo que luego está la expansión. Artesanía. Madre de Dios, me estoy agobiando. Me agobio porque no sé hacer nada. Modificar. No tengo nada de momento, obviamente. No tengo nada. Vale, vamos a pillar todo lo que vea, ¿eh? Voy a pillar todo lo que vea, ¿eh? Porque tiene pinta que va a hacer falta, ¿eh? Ya lo usaré luego. Va, como bajan los frames, tío. A ver si corto hoguera. El abrazo. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. A ver, guardado manual. En dos días tendré respuestas. Guardado manual. Vale. Ah, me deja guardar otra partida. Perfecto. Dos días y sabré quién era. ¿Y por qué soy una paria desde que nací? Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño. Uf, como bajan los frames, tío, es increíble. Corazón de madre. Dos días más y sabré cómo es estar ahí. Tanta gente apiñada en el mismo sitio. Supongo que nadie se siente solo. Carne grasa y carne huesuda. Realmente, realmente es un juegazo, ¿eh? En plan, está muy chulo, tío. Pero es que es... ¡Ah! ¿Por qué han hecho un port tan malo de un juego tan bueno, tío? Era más fácil cuando era niña. No entiendo. Espero que pagan un parche, ¿eh? Que arregle el tema este, porque... ¿Eres tú? O sea, ella. No, no hables con ella, maldita sea. La paria ya podría haber aprendido la lección. Vale, vamos a ir... A ver, objetivo. Vamos a ir a ese objetivo ahí. Ojos de madre, corazón de madre. Ah, sí, ¿cómo se...? ¿Así se esquiva? No. ¿Cómo se esquiva? No se esquiva. A ver, controles. Controles, mapeado. Deslizarse, agacharse, sprintar, correr, rodar. ¿Rodar? ¿Qué teclas está? Ah, vale. Vale, vale. A ver si me acuerdo, ¿sabes? Si me acuerdo. Vale.
No sé cómo se estará viendo y me da un poco de miedo, pero bueno. Hoguera. Vale, de momento no me falta nada. O la activo. Activo la hoguera. El juego se ve bonito, pero a la vez se ve como muy distorsionado. Lo dije ayer. Se ve muy distorsionado. Y eso lo hace ver como el culo, tío. Lo hace ver mal. Lo hace ver muy feo, tío. Pero bueno. De nuevo, este juego no son gráficos, es CPU. Cuidado. Venga ya. Fuck. Oh shit. Te he reventado, eh. ¿Qué te ha pasado, colega? ¿Qué te ha pasado, tío? Calma, calma. No sé pelear, tío. ¿No puedo ver el punto crítico? Volved a lo vuestro. Bastante débil, la verdad. Me vendrá de perlas. Oh, fuck. Oye. Fallado. Ay, los frames, tío, qué pena, tío, los frames. Sería perfecto, tío. Sería perfecto, tío, si fuera bien. Joder, para, tío. Le he rozado. Vale, vamos a ver. Flechas. Está guapo el combate, ¿eh? Es que si no bajas a 40, será la hostia. Yo pillo todo lo que haga. Vale, crea flechas ígneas. Creo. 10. ¿Cómo se cambian las flechas? ¿Así? Sí. Es un poco... Ah, vale. Vale, perfecto. Llevo una hora streameando
Hostia, que le hago sin querer, tío. El combate es la hostia, tío. El combate es súper divertido, pero es una pena, tío. Es una pena. ¡Ah! Es una pena, tío, de verdad, ¿eh? Si lo grabase fuera de cámara iría perfecto y se vería como yo lo veo, tío. Se vería de puta madre, pero es que fuera de cámara es como que falta algo. Falta algo. Sí, otra vez la paria sin madre. Adelante, echad un vistazo. Ella está tan calmada que es como si el tiempo se detuviera a la cámara. Vale, voy a grabar la partida y paro. Esto va a ser una especie de prueba. Vale, he escrito hoguera. La hoguera está por ahí. Iré a ver a Cast por una aturdidora. Vale, vamos a guardar, ¿vale? Y ya está. Lo he dicho. A ver si sacan un parche que arregle estos fallos, tío. Porque es que va como el culo, tío. Va como el santo culo, tío. No sé por qué, la verdad. Pero bueno, sin más, un placer. Hasta pronto.